بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Descenso del libro procedente de Alá, el poderoso, el sabio. Hemos hecho que te descendiera el libro con la verdad. Adora a Alá con sinceridad, ofreciéndole sólo a Él la adoración. ¿Acaso no se le debe a Alá la adoración exclusiva? Los que han tomado protectores fuera de Él dicen: sólo los adoramos para que nos den proximidad a Alá. Alá juzgará entre ellos sobre aquello en lo que tenían diferencias. Alá no guía a quien es mentiroso e ingrato. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Si Allah hubiera querido tomar para sí un hijo, habría escogido lo que hubiera querido de entre su creación. Él es Alá, el Uno, el Dominante, glorificado sea. Ha creado los cielos y la tierra con la verdad. Hace que la noche se enrolle en el día y que el día se enrolle en la noche. Y ha sometido a su mandato al sol y a la luna, que siguen su curso hasta que se cumpla un plazo fijado. ¿Acaso no es Él, el Poderoso, el Muy Perdonador? خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Os creó a partir de un solo ser, del que hizo a su pareja, e hizo descender para vosotros 8 especies de ganado. Os crea en los vientres de vuestras madres, creación tras creación, a lo largo de 3 tinieblas. Ese es Alá, vuestro Señor, suya es la soberanía. No hay Dios sino Él. ¿Por qué entonces os apartáis? إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Si se niegan a creer, Allah es rico y no os necesita.
y no acepta de sus siervos la incredulidad, pero si agradecéis, os lo aceptará complacido. Nadie cargará con la carga de otro. Habréis de regresar a vuestro Señor, que os hará saber lo que hayáis hecho. Realmente, Él conoce lo que encierran los pechos. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Cuando al hombre le afecta algún daño, ruega a su Señor y se vuelve a él, pero luego, cuando le concede alguna merced que viene de él, olvida que antes rogaba y le atribuye a las semejantes, extraviándose de su camino. Di, disfruta un poco de tu incredulidad, porque tú serás de los compañeros del fuego. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ¿Acaso quien se entrega a la adoración en las horas de la noche, postrado y en pie, ocupándose de la última vida y esperando la misericordia de su Señor? Di, son iguales los que no actúan y los que sí actúan, solo recapacitarán los que saben reconocer lo esencial. Di, siervos míos que creáis y temáis a vuestro Señor, los que hayan hecho el bien en esta vida tendrán una hermosa recompensa. La tierra de Alá es ancha, y cierto que a los perseverantes se les pagará su recompensa sin límite. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. Di, se me ha ordenado que adore a Alá con sinceridad, ofreciéndole solo a Él la adoración, y se me ha ordenado que sea el primero de los musulmanes. Di, temo, si desobedezco a mi Señor, el castigo de un día trascendente. Di, yo adoro a Alá con sinceridad, ofreciéndole solo a Él mi adoración. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. Así pues,
Adorad lo que queráis fuera de él. Di, los perdedores serán los que se hayan perdido a sí mismos y a sus familias el día del levantamiento. ¿No es esa la clara perdición? Tendrán sobre ellos las sombras del fuego y por debajo aún más sombras. Así es como Alá infunde temor a sus siervos. Siervos míos, temedme. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Los que se apartan de la adoración de los taguts y se vuelven a su Señor tendrán la buena noticia. Anuncia a mis siervos la buena nueva. Aquellos que escuchen la palabra y siguen lo mejor de ella, esos son los que Alá ha guiado, y esos son los que saben reconocer lo esencial. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ¿Acaso aquel sobre el que ha de cumplirse la palabra del castigo, puedes tú salvar al que está en el fuego? Sin embargo, los que temen a su Señor tendrán estancias sobre las que habrá otras estancias construidas, por debajo de las cuales correrán los ríos. Promesa de Alá, y Alá no falta lo prometido. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ¿Es que no has visto que Alá hace que caiga agua del cielo y que se filtren los manantiales de la tierra y que gracias a ella salgan cereales de color variado que luego se marchitan y los ves amarillentos, convirtiéndolos después en desecho? Es cierto que en eso hay un recuerdo para los que reconocen lo esencial. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ¿Acaso aquel a quien Alá le ha abierto el pecho al Islam y se asienta sobre una luz que viene de su Señor, perdición para aquellos cuyos corazones están endurecidos para el recuerdo de Alá? Esos están en un claro extravío. Alá
ha hecho descender el más hermoso de los relatos, un libro homogéneo, reiterativo, a los que temen a su Señor, les eriza la piel, y ésta y sus corazones se enternecen con el recuerdo de Alá. Esa es la guía de Alá, con la que Él guía a quien quiere. Aquel a quien Alá extravía, no habrá quien lo guíe. أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ¿Acaso quien tema en el día del levantamiento el peor de los castigos en su rostro, se les dirá a los injustos, gustad lo que os estabais ganando, los que hubo anteriormente a ellos, negaron la verdad, y el castigo les vino por donde no pudieron percibirlo. Alá les hizo saborear la humillación en esta vida, aunque el castigo de la última es mayor, si supieran. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Realmente, en esta recitación, hemos llamado la atención de los hombres con toda clase de ejemplos para que pudieran ser temerosos. Es una recitación árabe en la que no hay confusión, para que puedan temer. Alá pone como ejemplo un hombre que sirve a distintos socios y un hombre que pertenece totalmente a otro. ¿Pueden compararse? La alabanza pertenece a Alá. Sin embargo, la mayoría de ellos no saben. إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. Tú morirás y ellos morirán. Luego, el día del levantamiento, disputaréis ante vuestro Señor. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ¿Y quién es más injusto que quien miente sobre Allah y tacha de mentira la verdad cuando le llega? ¿Acaso no hay en Jahannam refugio para los incrédulos? Aquel que viene con la verdad y la confirma, esos son los temerosos. Tendrán lo que quieran junto a su Señor. Esa es la recompensa de los que hacen el bien, para que Alá les cubra lo peor que hayan hecho y les dé la recompensa que les corresponda por lo mejor que hayan hecho.
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ¿Es que no le basta Allah a su siervo? ¿Y pretenden asustarte con los que no son él? Al que Allah extravía, no tiene quien lo guíe. Y a quien Allah guía, no hay quien lo extravíe. ¿Es que no es Allah poderoso, capaz de venganza? ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Y si les preguntas, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dirán, Alá. Di, decidme qué os parece. Si Alá quiere que sufra yo algún daño, ¿acaso aquellos que invocáis fuera de Alá podrían evitar su daño? ¿O si quiere que reciba alguna misericordia, podrían ellos impedir su misericordia? Di, Alá me basta, en Él se abandonan los que confían. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Di, gente mía, actuad de acuerdo a vuestra posición, que yo también lo haré, y ya sabréis a quién le llegará un castigo que lo rebajará. Y sobre quién se desatará un castigo permanente. Inna anzalna alayka al-kitaba lin-nasi bil-haqq faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha wa ma anta alayhim biwakeel. Hemos hecho que te descendiera el libro para los hombres. Con la verdad, quien siga la guía, lo hará para su propio bien, y quien se extravíe, solo se extraviará en contra de sí mismo. Tú no eres un guardián para ellos. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah se lleva las almas cuando les llega la muerte. Y se lleva las que aún no han muerto durante el sueño, para luego retener a aquellas cuya muerte decretó y devolver a las demás hasta que cumplan un plazo fijado. Realmente en eso hay signos para la gente que reflexiona. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ¿O es que han tomado fuera de Allah intercesores? Di, ¿y si no tuvieran ningún poder ni fueran capaces de razonar? Di, a Alá le pertenece toda la intercesión. Suya es la soberanía de los cielos y de la tierra.
luego habréis de regresar a Él. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Y cuando es recordado Alá, sin nadie más, los corazones de los que no creen en la última vida sienten rechazo. Sin embargo, cuando se recuerda a los que no son Él, entonces sus corazones se llenan de gozo. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Di, oh Alá, originador de los cielos y de la tierra, conocedor del no visto y de lo aparente, tú juzgarás entre tus siervos acerca de aquello en lo que discrepaban. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Y si todo cuanto hay en la tierra, y otro tanto, perteneciera a los que son injustos, lo darían para rescatarse del mal castigo el día del levantamiento, y aparecerá ante ellos, procedente de Alá, lo que no se esperaban, las malas acciones que se ganaron, se les mostrarán. Y les rodeará aquello de lo que se burlaban. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Y cuando algún mal afecta al hombre, nos ruega, pero después, si le concedemos alguna merced procedente de nos, dice, me ha sido concedida gracias a algún conocimiento, pero no, es una prueba. Sin embargo, la mayoría de los hombres no saben. Ya dijeron lo mismo sus antecesores, y no les sirvió de nada lo que habían conseguido. Y así fue como se les vinieron encima las malas acciones que se habían ganado, al igual que a los que de esto sean injustos, les caerán encima las malas acciones que tengan en su haber y no podrán escaparse. Es que no saben que Alá expande o restringe su provisión a quien quiere. Realmente en ello hay signos para la gente que cree. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Di, siervos míos que os habéis excedido en contra de vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Alá. Es verdad que Alá perdona todas las faltas, pues Él es el perdonador, el compasivo, y volveos a vuestro Señor y someteos a Él antes de que os llegue el castigo, pues luego no seréis socorridos. Y seguid lo mejor de lo que se os ha hecho descender procedente de vuestro Señor antes de que os llegue el castigo de repente, sin que os deis cuenta. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Para que nadie tenga que decir, desgraciado de mí, por haber descuidado lo referente a Alá, yo era de los que se burlaban. O diga, si Alá me hubiera guiado, habría sido de los temerosos. O diga cuando vea el castigo, ojalá tuviera otra oportunidad para poder estar entre los que hacen el bien. Sin embargo, te llegaron mis signos y negaste su verdad, te ensoberbeciste y fuiste de los incrédulos. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. El día del levantamiento verás a quienes mienten sobre Alá con el rostro ennegrecido. ¿Acaso no hay en Jahannam refugio para los soberbios? Y Alá salvará a los que hayan sido temerosos. En virtud de su triunfo, el mal no los tocará, ni se entristecerán. Allah خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Alá es el creador de todas las cosas y el protector de todo ello. Suyas son las llaves de los cielos y de la tierra, y los que se niegan a creer en los signos de Alá, esos son los perdedores. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن Di, ¿me mandáis que adore a otro que Alá, oh ignorantes? En verdad, te he inspirado a ti y a los que te precedieron,
que si asocias algo conmigo, se os harán inútiles tus obras y serás de los perdedores. Así pues, adora a Alá y sé de los agradecidos. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. No han apreciado a Allah en su verdadera magnitud cuando la tierra entera esté en su puño el día del levantamiento y los cielos plegados en su mano derecha. Gloria a Él, y sea exaltado por encima de lo que asocian. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Se soplará en el cuerno y quienes haya en los cielos y en la tierra quedarán fulminados con la excepción de quien él quiera. Luego soplará en él otra vez y quedarán en pie a la espera y brillará la tierra con la luz de tu Señor. Se colocará el libro, se hará venir a los profetas y a los testigos y se juzgará entre ellos sin que sufran injusticia. Cada alma será retribuida según sus obras, y Él es el que mejor conoce lo que hacen. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Entonces, los que se negaron a creer serán conducidos a Jahannam en grupos sucesivos, y cuando lleguen a él, se abrirán sus puertas y les dirán sus guardianes: ¿acaso no os llegaron mensajeros de entre los vuestros que os leían los signos de vuestro Señor y os advertían del encuentro de este vuestro día? Dirán: sí, sin embargo, se habrá hecho realidad la palabra del castigo contra los incrédulos. Se dirá: entrad por las puertas de Jahannam para ser inmortales en él. ¡Qué mala morada la de los soberbios! حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء Y los que temieron a su Señor
serán conducidos al jardín en grupos sucesivos, y cuando lleguen a él, se abrirán sus puertas y sus guardianes les dirán: paz con vosotros, fuisteis buenos, entrad en él para ser inmortales, y dirán las alabanzas a Alá, que ha cumplido su promesa con nosotros, haciéndonos herederos de la tierra. Nos acomodaremos en el jardín donde queramos. ¡Qué excelente recompensa la de los que actúan! وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Y verás a los ángeles alrededor del trono glorificando a su Señor con alabanzas. Y se juzgará entre ellos con la verdad, y se dirá: las alabanzas a Alá, el Señor de los mundos.